Debido a la implementación de las nuevas pruebas anales hechas en China para el COVID-19, decidimos salir a las calles y preguntarle a los caleños qué piensan acerca de estas pruebas y si se la harían. Pues las pruebas, pues eso es bueno para la gente que piensa que tenga, que tiene los síntomas, pero uno sin los síntomas, pienso que para qué hace tomar la prueba. ¿Qué opina de las pruebas del COVID? La verdad, no me gusta. Y si llega la vacuna, no me la coloco. Hasta que uno esté bien comprobado que está, si es buena, 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 no, yo no soy ratón de laboratorio. ¿Sabe usted que hoy en día están realizando pruebas anales de COVID? No lo sabía. ¿Oh? Pues, o sea, eso es una, o sea, no sabría qué decirle porque es que anales. Yo no me lo haría. ¿Por qué razón? No. Bueno, creo que me ponen a escoger entre el anal y la de la nariz, pero la de la nariz. ¿Cómo el COVID va a entrar? O sea, si tanto le dicen a uno que se cura la boca, o sea, y el, o sea, la parte de atrás, ¿qué tiene que ver eso? O sea, eso no tiene sentido. O sea, realmente yo creo que no saben ni qué decirle a la gente para que uno se haga la prueba. ¿Usted se la haría? No. Oh. La verdad, yo no me haría eso. No es sagrado. No es sagrado. Pues sintiendo los síntomas, sí. Pero de resto, no, como le digo, yo me cuido con la moringa y con el jengibre y el limón y la guapanela tibia. Realmente no me realizaría ninguna clase de pruebas. Pues digámoslo, si llegaría a ser estrictamente necesario y me siento enfermo, sí. Sí, no tendría problema. Pues yo creo que están abusando de las personas del pueblo. Nadie, el gobierno no puede obligar a las personas a que se realicen esas pruebas y de esa manera. Es que eso ya es como muy personal, ¿sí me entiendes? Ya eso va en el cuerpo uno y no... O sea, una cosa es que uno sí le inserte en un palillo eso y le hagan la prueba y todo eso. Pero a ciencia cierta, yo no me haría eso. Y menos por ahí.